corazones. Bienvenidos, mis corazones. Me presento, mi nombre es Elizabeth. Para todos los que son nuevos en esta casita y no me conocen, lluvia de bendición a todos esos suscriptores bellos, preciosos, que me siguen desde un principio. Miles de bendiciones para todos ustedes, mis corazones. Ustedes saben, mis corazones, que mi canal no es solamente decoración, sino que mi canal es, como yo le he dicho, como buena dominicana, es un sancocho. O sea, tiene de todo un poquito. Él tiene de todo un poco. Se ha caracterizado siempre por tener de todo un poco. Se suscriban también, mis corazones. Déjenme su like si les gustó este videito. En el día de hoy les quiero compartir la ropa que voy a estar utilizando para cualquier actividad que se presente. Sé que esta fecha o este año es diferente. Es diferente a los otros años. Pero eso no nos quita como quiera, ni el ánimo, ni el motivo, o la motivación para arreglarnos, para ponernos lindas. Ojalá sea para sentarnos en la casa o para ver televisión, si es lo que podemos hacer. Pero siempre es bueno mirar la vida con entusiasmo, con optimismo, de que el próximo año será mejor. Pues en vista de eso, yo le voy a compartir la ropita que voy a estar usando. Una de ellas es este vestido, pero lo van a ver al final. Se lo voy a mostrar paradita. Van a ver cómo me queda. Pero vamos a comenzar. Bien, voy a comenzar con esta pieza. Se lo voy a mostrar. Miren, es esta pieza. Esto son unos enterizo o mameluco. Y este me queda así. Como vieron, este enterizo lo estuve utilizando con estas zapatillas. Miren, con estas zapatillas. Que esta me las regaló una amiga. Se llama Yokairi. Es amiga y suscriptora. Yokairi, muchísimas bendiciones, mi reina, donde quiera que te encuentres. Tengo un tiempecito que no sé de ti. Y también le voy a mostrar este maravilloso. Miren. Enterizo. También es el mismo diseño, es la misma tela, solo que el color es diferente. El color es diferente y la talla es diferente. Van a notarlo que me queda, me queda mejor de pierna que el crema, porque el crema me queda muy ancho de la pierna. Estoy más delgada. Cuando lo compré, me quedaba mejor y me quedaba más apretadito. Pero ahora me queda bien a mi talla y me queda. Pues bien, mis corazones, este mameluco rojo me queda así. También será el del cierre. Maravilloso mameluco también, o enterizo, es que aquí, o yo por lo menos, quizá no todo el mundo, pero yo le digo así mameluco, pero es un enterizo. Miren, tiene su manga transparente, tiene lo costado transparente también. Miren, los costados son transparentes y tiene este hermoso collar así en pedrería. Espero que lo puedan ver bien. Al igual que esto, tienen pedrería también, que son en perlas. Pues este enterizo, así color mostaza, me queda así, mi corazón.
pues les voy a seguir mostrando esta hermosa pieza. Esto, miren, este vestidito, este lo estuve comprando a una amiga suscriptora también, que se llama Alexandra. Alexandra, Alex, este vive en el mismo barrio que yo vivía, y fui a visitarla y me encantó este vestidito que ella estaba vendiendo, ropa extranjera. Pues este vestidito me queda así, mi corazón. Estas botas negras. Esta bota, esta bota me la estuvo regalando mi amiga Jenny Polanco. Jenny, mira las botas, sí la estoy utilizando. Amo esas botas, mis corazones. La he utilizado, la utilicé para el video ahora, no la habían visto, pero yo la he utilizado bastante porque de verdad me fascinan las botas. Esas botas son cómodas, son lindas, yo encuentro que se me ve muy lindo mi pie, modestia aparte. Y yo amo las botas, no importa que aquí no caiga nieve, no, siempre he amado las botas. Bueno, mis videos lo demuestran, mis videos que le he mostrado de ropa demuestran que me gustan las botas, pero las botas hartas que tenía se dañaron, mi corazón. Pues le voy a mostrar, miren, esta hermosa falda, muy linda. Es Express, Marque Express. La estuve comprando a una, también una amiga y suscriptora, no vive muy lejos, una vecina mía que estaba vendiendo una ropa que les mandan de fuera, y le compré esta belleza. Cuando la compré me quedaba a mi talla. Ok, sí estoy más delgada, entonces me queda floja, mi corazón. Al igual, miren, esta falda, al igual que esta blusa. Esta blusa, pero esta blusa me queda perfecta, esta me queda a mi talla, me queda, bueno, esta blusa y esta falda me quedan así. Divina, me encanta. Por lo menos yo considero que me queda divino, porque a mí me gustó mucho. Entonces quise compartirles diferentes estilos, porque no todo el mundo tiene el mismo gusto. Quizá no la utilice toda esa ropa para salir, pero me la puedo poner aquí en la casa. Pues miren, esta pieza, miren qué hermosura, miren qué belleza. También se le estuve comprando a esa vecina que le mandaron esa ropa de fuera. Entonces, esta ropa para ella venderla. Este vestido, mis corazones, sí que parece una discoteca. Parece una discoteca el vestido, pero tengo para decirle que ese vestido está de última. Este tipo de vestido con esta degradación de color la he visto en las tiendas de aquí en Cotuí, la he visto en los hauls que han enseñado muchas chicas de ropa, y lo he visto en muchísimos videos, y aquí está en las tiendas también. Así que miren, este vestido me queda, mi corazón, es así.
Pues bien, corazones, como ya vieron cómo me queda ese vestido, se lo estuve compartiendo con las botitas. La mayoría de las piezas la compartí con los mismos zapatos o con tres tipos de zapatos diferentes, porque los otros zapatos que me iba a poner, ay, sinceramente pensé que era mucho estrés y lo dejé. Entonces, mis corazones, miren, este vestido me queda así. Que este video sea de su agrado, espero que le guste, espero que si no se han suscrito, se suscriban, me dejen su like, su dedito arriba y que lo compartan. La idea es que no importa la ropa que tengas en tu closet, la idea es que la disfrutes, que te la pongas. No sabemos lo que va a pasar el otro año, no sabemos lo que va a pasar ahorita. Lo más importante es que disfrutemos cada momento, cada instante, que sepamos que si Dios no tiene en esta tierra es por algo, es un propósito que Él tiene para nuestras vidas y debemos de disfrutar cada instante. Así que espero que saquen esa ropa que tienen ahí guardada, que la desempolven, no importa si tiene brillo, que yo amo el brillo. Así es, que desempolven esa ropa, mujeres, ¿eh? Se me maquillan, se me ponen chulas, bellas, preciosas. Y a disfrutar toda esta fecha de diciembre, que para mí es la fecha más linda. No importa si estoy trancada, eso es lo de menos. La fiesta la hago yo en mi casa. Bendiciones, mis corazones. I love you. Bye.